Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 15.5 de la página 489, libro Searas Física 13ª edición, volumen 1. Dice: la alarma en un poste alto irradia ondas sonoras uniformemente en todas las direcciones, a una distancia de 15 metros. La intensidad del sonido es de 0.250 watts sobre metro cuadrado. ¿A qué distancia de la sirena la intensidad es de 0.010 watts sobre omega al cuadrado? Bueno, aquí podemos entender que no, como nos está pidiendo una distancia que obviamente puede ser calculada en metros, kilómetros, no sabemos, pero es una distancia, ¿no? Y haciendo un análisis, dice una distancia de 15 metros. La intensidad de sonido es de 0.250. Entonces dice, ¿a qué distancia de la sirena la intensidad es de 0.010? Pues obviamente una mayor distancia, ¿no? Porque a una mayor distancia, pues ya no se va a percibir tanto el sonido. Entonces sabemos que es una distancia a la que es mayor a 15 metros, ¿no? Y con esta ecuación, que es la ley del cuadrado inverso, donde inercia 1 sobre inercia 2 es igual a R al cuadrado, bueno, el radio al cuadrado 2 por radio al cuadrado 1, nosotros tenemos que despejar con esta fórmula R al cuadrado, R. Primeramente, para hacer este despeje, este R1 al cuadrado podemos pasarlo de este lado. Está dividiendo y pasa multiplicando. Pero nosotros tenemos que elevar al cuadrado para despejar esto, ¿no? Entonces, de este lado tenemos r al cuadrado. Podría decirse que originalmente sobre 2. ¿Qué pasa cuando elevamos al cuadrado? Pues este. Se elimina este cuadrado y nos queda R al cuadrado es igual a R1 sobre tal una raíz. Ejecutando esas operaciones, nos damos cuenta de que intensidad 1 es igual a 0.25, que será la que reemplazaremos aquí. Intensidad 2, 0.01 vatios sobre metro al cuadrado. Y reemplazando entre el radio 1, que es una distancia de 15 metros a la redonda, obtenemos que la distancia es de 75 metros. Es decir, que a 75 metros la intensidad es de 0.010 vatios sobre metro al cuadrado.